A medida que se aproximan las elecciones generales en Nicaragua, el voto de los ciudadanos independientes que representaba en abril el 36.2% bajó al 30.5% y se inclina por el gobernante Frente Sandinista, así lo revela el último sondeo de MIR Consultores. Es que los independientes, por ejemplo, disminuyeron en casi 6 puntos y mayoritariamente esos independientes se apuntaron al Frente Sandinista en esta encuesta. El estudio se realizó en todo el país del 11 al 20 de junio a 2.000 personas mayores de 16 años y los resultados reflejan que el candidato Daniel Ortega y actual mandatario ganaría los comicios de noviembre con un 65%. El FSLN tiene las mayores probabilidades de triunfo, de hecho está en un 65%. Nos están indicando de que el llamémosle así, el mercado electoral está dividido en dos grandes grupos, un 65% a favor del FSLN, un 35% que está en contra del FSLN. Aunque técnicamente la encuesta tiene un 95% de nivel de confianza, el opositor Partido Liberal Constitucionalista no confía en la veracidad de la misma, al tiempo que llama a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto. El primer principio es hacerle un llamado a los independientes, un llamado a los demócratas, un llamado a los que no tienen por quién votar, un llamado para todos aquellos que queremos hacer la diferencia en nuestro país. Y hoy es el momento, hoy inicia de hacer una diferencia que es tanto lo que hemos soñado. Algunos analistas políticos minimizan la responsabilidad del partido de gobierno frente a denuncias de opositores que señalan al Ejecutivo de haberlos sacado del juego político para evitar un proceso electoral competitivo. Elección son reglas del juego establecidas por la Constitución, donde participan partidos políticos. Aquí hay más de 12 partidos políticos con legítima personería jurídica y ya no es culpa de los gobiernos si los partidos están cohesionados o no. Los principales partidos de oposición del país todavía no se ponen de acuerdo para la unidad, sin embargo, en conjunto no alcanzan el 15% de simpatía entre los electores, arroja el último sondeo electoral. De acuerdo con la encuesta, más del 70% de los nicaragüenses está dispuesto a ejercer el voto en las elecciones de noviembre. En Managua, Nicaragua, Eliezer Rivaflores, CB24 Noticias. La organización no gubernamental, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, anunció que solicitará ser acreditada como organismo observador de las elecciones generales de noviembre próximo ante el Consejo Supremo Electoral, institución que ya negó la solicitud a otra ONG. El secretario ejecutivo de esa organización, Álvaro Leiva, dijo que van a solicitar ser acreditados como observadores. Leiva también dijo que tienen fe en que se puedan enmendar muchas inconsistencias que ya se han venido dando en los últimos meses. En el lanzamiento de la campaña electoral realizado a inicios de mayo pasado, el Consejo Supremo Electoral no hizo referencia a la observación ni al acompañamiento. Sin embargo, negó hace unos días una solicitud de observación a la asociación Hagamos Democracia, que no está afiliada a partidos políticos y que ha criticado al órgano electoral pinolero.